Aspectos de la carrera, foto, Valerio Gamal. 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 Esta mañana se realizó la carrera del CRIT Pensa, carrera de 12 kilómetros, y caminata con salida y meta en la sede del CRIT. La directora del CRIT, Dolores Sánchez, estuvo acompañada por Jesús Aguilar Aguilar, director del deporte en el Ayuntamiento de Mérida, así como Fernando Ponce de Grupo Bepensa, René Ledesma, Carlos Sáenz Castillo, secretario del deporte en el estado, la regidora Karema Chach, Carolina Hinojosa, entre otras autoridades invitadas. Lista de ganadores: primer lugar, Idalmi Cambrani; segundo lugar, Alexa Jorge Rendón; tercer lugar, Paola Rodríguez Uchín; primer lugar, Cintia Alvarado Vázquez; segundo lugar, Lidia Santiago Canché; tercer lugar, Genice Guadalupe Medina Castillo; primer lugar, Sonitzul Mayorga; segundo lugar, Nurbi Gómez; tercer lugar, Alvarado Kutz Canul; primer lugar, Gabriel Velasco Castañeda; segundo lugar, Irma Herrera López; tercer lugar, Lorena Vargas Caporal; y primer lugar, Berta María Andrade Medina; segundo lugar, Patricia Johnston Miss; primer lugar, Felipe Creoglio Martínez; segundo lugar, Carlos López Gutiérrez; tercer lugar, Jeffrey Rojas Herrera; primer lugar, Enrique García Rodríguez; segundo lugar, Carlos Bartolo Morales; tercer lugar, José Eduardo Tec Paredes; primer lugar, Eduardo Azali Félix; segundo lugar, Daniel Aguilar Martínez; tercer lugar, Fernando Torreblanca Ríos; primer lugar, Gabriel Martínez; segundo lugar, Gabriel Jesús Madero Paz; tercer lugar, Emir Ruiz Arcila; primer lugar, Alberto Senchan; segundo lugar, José Ernesto Vélez Lugo; tercer lugar, Francisco Chan; primer lugar, Ricardo Ancona; segundo lugar, Arturo Bermont; tercer lugar, Ricardo Bermont; primer lugar, Rogelio Martínez. Segura los ganadores en sillas de ruedas: Rogelio Martínez, varonil Enrique García, y femenil Idalmi Cambranis. Foto de Valerio Gamal Balam.